Muy buenas tardes, bienvenidos. Nos vamos a ir al Centro Provincial de Adicciones, en el caso de 9 de Julio, está ubicado en la avenida 25 de Mayo y Gardel, para hablar con una de las integrantes de ese centro, que es Mariana Pianetti. Ustedes la recuerdan como en su momento integrante del Consejo Deliberante, ligada al justicialismo. Bueno, hoy directamente está abocada en la atención precisamente desde el centro, pero ella nos va a contar ello. El motivo central es que ha trascendido que se vacunó y aparentemente lo que se dijo en las redes es que se vacunó, bueno, per saltum, por decirlo de alguna manera. Mariana, Gustavo Tinetti, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Gustavo, gracias por tu espacio. Bueno, aclarar que en este momento no estoy en el centro asistencial, pero sí que estoy trabajando en el centro asistencial ubicado en donde vos lo citaste, y que lamentablemente yo he venido todos estos años abocándome a mi trabajo, que es el trabajo social, en este centro de salud, y hace desde el año 2017 que tengo mandato cumplido. Quiero aclarar que por decisión personal, y esta es la primera vez que lo digo, yo he decidido no renovar a mi banca de concejal, aún teniendo oportunamente los ofrecimientos de poder hacerlo. Pero lo que más me preocupa en esta situación, y salgo a los medios, no por lo que se dice hacia mi persona, que digamos que estoy un tanto acostumbrada a las estigmatizaciones, y estoy también acostumbrada a que se digan algunas cuestiones, donde cuando uno tiene la solidez y la certeza de saber de qué manera es y cómo procede, estas cuestiones no llegan o no interesan. Sí interesan cuando lo que se dice empaña la labor de terceros o de otras personas que lo vienen haciendo muy bien, como es el caso de los efectores de salud y quienes están realizando el esfuerzo de ponerle el cuerpo a la pandemia. Quiénes estamos, porque también me incluyo, también trabajamos todo el año desde nuestro centro asistencial, de una manera distinta. Hay quienes están en cuidados más intensivos y hay otros que tenemos otro tipo de función. Pero quienes formemos parte de un centro de salud, ya sea desde el personal de limpieza, profesionales, maestranza, son quienes están considerados esenciales para que recibamos la vacuna. Entonces, la verdad que cuando circulan las redes una fotografía robada de mi muro, que se supone que quien se vacuna VIP no va a salir con una fotografía a mostrar que se vacunó, han robado esta fotografía y la editaron de una manera, la verdad que es repudiable y que habla de muchas mezquindades y del uso, mal uso político partidario que se está haciendo en estos momentos de pandemia, ¿no? Mariana, bueno, se viene un año electoral y seguramente este tema va a circular tristemente entre sectores interesados en perjudicar a uno u otro. Pero la pregunta es, ¿vos te vacunaste en el hospital y en el marco obviamente de ser personal de salud y te convocó el obviamente, ministerio? Yo quiero mostrarte esto y quiero que lo veas. Esta es mi comprobante de que yo me desempeño hace 10 años en Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Gonzalo, ponelo en primer plano, por favor. Yo hace 10 años, acá están, acá tenemos que es el Ministerio de Salud. También tengo, no voy a romper mi intimidad, pero este es Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Mariana Pianetti. Yo hace 11 años que me desempeño en este centro. También digo, y para invitar a toda la población y a quien ha tenido la mala idea de realizar esas publicaciones donde indican que me vacunaron primero que a un abuelo, me vacunaron por ser personal de salud esencial y trabajar durante todo el año de pandemia, como muchos trabajadores de la salud que lo vinieron haciendo y a los que yo quiero dar un reconocimiento enorme, sin distinción partidaria, del comité de crisis, de todos unidos trabajando para enfrentar esa pandemia. Bien. ¿Qué es lo que debería ocurrir?
y no estas mezquindades tan sucias, partidarias, políticas, que lo único que hacen es nada, sacar sus miserias. Por otro lado, aclarar algo que tiene que ver que hombre o mujer o quienes lo hayan hecho, invitarlo a que hagan formación y perspectiva de género, porque digamos que las mujeres ya no somos de, ¿no? En mi caso particular, que fui muy resistente a ser mujer de desde mis primeros años, yo nunca usé mi apellido de casada, no por una cuestión que tenga algo en contra del apellido del progenitor de mis hijos, sino porque ya por aquel entonces creía que las mujeres no éramos posesión de nadie y consideraba que llevar el apellido de era, a mi entender, un poco machista. Sacando esa percepción personal, digo, el posteo, lo que salió en los grupos es la mujer de Delgado. Yo hace 12 años que estoy divorciada de Horacio Delgado. Hace desde el 2017 que no ocupo cargo alguno, a los que vuelvo a repetir, por decisión personal he renunciado a ocuparlos, personal. Sí soy peronista, orgullosamente peronista, y lo voy a seguir siendo, pero fui vacunada dentro del programa Vacunarte, que lleva excelentemente, pero en forma muy aplaudir, en nuestro distrito y en la provincia de Buenos Aires, los profesionales a cargo. Entonces, como yo te digo, la foto estaban personas a las que quiero agradecer muchísimo el trato, cómo reciben, no solamente a mí, sino a todos los que van a recibir su vacuna, que son enfermeras de una calidad humana muy buena, y que la verdad que lamento mucho que traten de utilizar mi nombre desde una estigmatización, desde un estereotipo, con el simple hecho de nada. Supongo yo que con los últimos hechos acontecidos han querido, y teniendo un año electoral, han querido ensuciar un buen trabajo que vienen realizando los efectores de salud de la localidad de 9 de julio, al que tengo que reconocer que vienen haciéndolo extremadamente bien en todos los aspectos. Entonces ya te digo, invito a que piensen estas personas que se dedican a este tipo de robar, capturar pantallas, primero que se informen, después que hagan perspectivas de género. Las mujeres somos independientes. Mi nombre es Mariana Rosa Pianetti. Vivo y resido en la ciudad de 9 de julio, hace 20 años. Fui concejal, mandato cumplido, y actualmente trabajo en el Centro Asistencial de Salud desde hace 10 años, con mi cargo de trabajadora social, el que desempeño con mucho orgullo y con muchas convicciones, renunciando tal vez a algunos privilegios económicos, pero optando por este trabajo al que amo, y recibí mi vacuna como lo recibieron mis compañeras en el mismo centro en el que trabajo yo, de la misma manera. Bien. Aclarar y decirle a todos los vecinos, aprovechar para que se vacunen, que es una de las únicas formas que vamos a tener para darle frente a esta pandemia, que esperen, que el turno llega, que se está trabajando muy prolijamente, respetando todo el cronograma de vacunación, que no tenga miedo, y que vacunarnos es una manera de cuidar y de cuidar al otro. Mariana, me da mucha pena estas actitudes, estos WhatsApp, que ya digo, no salgo a responder por mí, estoy tan acostumbrada y tan segura de lo que soy, que la verdad no es algo que me incomode a mí. Pero si roza el trabajo ejemplar que están haciendo otras personas y es en desmedro de ese trabajo, siento que tengo la obligación de salir y decir cómo son las cosas. Bueno, en el marco del plan vacunar, nosotros te estamos informando como medio y conjuntamente con ello hemos puesto la palabra de aquellos que se han vacunado. Y todos tienen un gesto no solo de alegría, sino positivo de lo que viven. Y han manifestado precisamente su alegría de hacerlo. Pero te cambio de tema, te quiero llevar al centro al que estás abocada todo este tiempo y que no hemos hablado. ¿Cómo se ha trabajado en pandemia y cómo se sigue trabajando en este momento en el marco de la fase 4 y los distanciamientos? Está. Sí, nosotros en el centro trabajamos durante toda la pandemia con atención a urgencia
en caso que lo requerían, acompañando algunas internaciones cuando fueron necesarias, con sistema no presencial. Tuvimos una interrupción de los trabajos grupales que lo retomamos actualmente, con una excelente noticia que no quiero en este momento darla yo sola porque lo hacemos en forma conjunta con la Oficina de Empleo del municipio y también la Secretaría de Salud, que aportan sus talleristas y producción, más nuestro centro, que estamos trabajando la conformación de una cooperativa de trabajo abocados al reciclado de lo que es bolsas que se utilizan, que se tiran y se arman nuevamente materas o bolsas para ser utilizadas en el supermercado. También teníamos un taller en carpintería, pero bueno, a la fecha nos abocamos directamente a todo lo que es textil. Esto comenzó en un ambiente grande, dividido el grupo, con el distanciamiento social que corresponde y con todas las medidas protocolares que nos indicaron, ya sea tanto la Secretaría de Salud Municipal como nuestra subsecretaría a nivel provincial, porque nosotros trabajamos articuladamente. Sí. Dependemos de la provincia de Buenos Aires, los profesionales que estamos trabajando, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y articulamos con la Secretaría Municipal local, obviamente. Mariana, ustedes, perdón, ¿ustedes estaban llevando adelante también una huerta en el centro? Sí, estamos llevando adelante una huerta, en este momento un tantito descuidada, pero estamos tratando de sacarla adelante. Y estaríamos comenzando muy próximamente, también con los protocolos pertinentes, a trabajar con el grupo de RAC y RIMAS. Además, hacemos hoy en día atención a usuarios, usuarias de salud, orientaciones a padres, en forma, respetando, como todo centro, ¿no?, los protocolos pertinentes, haciendo una atención diaria. De lunes a viernes estamos haciéndolo. Así bueno, que, bueno, los procesos de grupo, las novedades, por ahí podemos ver que vos puedas ir un día y ver el trabajo que estamos haciendo, que son las cosas que a uno le gusta mencionar, ¿no?, que tiene que ver con el ayudar a la recuperación de alguien que lo necesite, que tiene que ver con la inclusión laboral, que en el tema de salud mental, poder incluir, tener trabajo no es cosa menor, es muy importante para una persona, hacia su bienestar. Entonces, cuando hablamos de la cooperativa, estamos hablando de una inclusión laboral que va junto con lo terapéutico, es un buen grupo, igual que el grupo de RIMAS, pero que además tiende a la educación, a la formación y tener una fuente de trabajo digna en cada uno de nuestros usuarios. Mirá cuántas cosas que tenemos para hablar que sirven a la comunidad, y qué lastimoso tener que hoy yo salir por este medio hablar de publicaciones de personas que, bueno, que solamente la pandemia lo único que hace es dejar en evidencia todas sus pestes, que son mucho más nocivas que la misma pandemia. Mariana, en primer lugar, la invitación que nos estás haciendo a Cadena 9, te estamos diciendo que sí, vamos a coordinar para los próximos días, y obviamente yo me voy a sentir un poco más seguro saliendo a hacer notas, porque fui convocado para ser vacunado el día miércoles, así que lo digo públicamente, porque estoy muy contento. Estoy muy contento. Buenísimo. Así que... Está bien. Bueno, espero que no salgan a decir que sos un vacunado VIP. Bueno, me alegro y andar sin miedo y con mucha confianza, porque la verdad es necesaria esta vacuna, y cuanto más se inscriban y cuanto más llegan al 9 de julio, es mucho mejor para nuestra ciudadanía, y a todos aquellos que se dedican a postear este tipo de cuestiones, sería bueno que estimulen y trabajen y promocionen el hecho de que los vecinos no tengan miedo y puedan vacunarse. No, tal cual, bueno, Cadena 9 lo viene contando, y la importancia de la vacuna históricamente, no en esta, sino lo que significa el avance de la ciencia a lo largo de la historia y el bien que le ha hecho a la humanidad a lo largo de todas las vacunas que están a disposición precisamente del Servicio de Salud y obviamente los receptores, la comunidad en su totalidad. Yo celebro esta charla, más allá de tu enfado, porque nos estás contando cosas muy importantes para todos, que es lo que se está haciendo desde el centro que integrás.
Así que yo celebro mucho más esta. Participamos, otra cuestión, perdón que te interrumpa, y después participamos, porque la subsecretaría estuvo muy activa durante la pandemia, participamos en forma virtual del Congreso Provincial en Salud Mental que hizo nuestra subsecretaría, donde tuvimos la oportunidad de dar a conocer estos dispositivos que tenemos para adolescentes, el grupo de RIMAS y también recicladores, donde la verdad fue una experiencia que pudimos compartir con toda la provincia de Buenos Aires, mostrando nuestro trabajo e intercambiando el trabajo que hay y que es mucho, que tiene nuestra red, y que a veces es un trabajo silencioso, que lo hacemos a diario. Yo siempre digo que los aplausos no son necesarios. A mí no me gusta, en lo personal, y creo que al equipo nuestro no nos gusta trabajar para ser aplaudidos. Nos gusta trabajar con la convicción de que podemos transformar, aunque sea la realidad, un poquitito y demostrar que esa realidad es transformada. Bien, Mariana, muchísimas gracias. Me comprometo públicamente en los próximos días de estar ahí con todo el equipo que conformás para mostrar a la comunidad lo bien que están haciendo por un grupo de personas que en algún momento, bueno, tuvieron sus flaquezas y que hoy están con la ayuda de todos ustedes recuperándose y obviamente de ellos mismos que ponen su parte. Dale, Gustavo, cuando quieras y puedas, te esperamos. Será un gusto. Y gracias por darme este espacio, ¿eh? No, Muchas gracias. no, al contrario. Y que se te vaya el Suerte enojo. mañana en tu El vacunación. miércoles, el Y que muchos miércoles. ciudadanos se sigan inscribiendo para poder acceder a la vacuna. Gracias. Sí, hay mucha gente que ya se ha inscrito ya el 9 de julio. Yo creo que se van a pasar los 16.000 óptimos para originar la inmunidad de rebaño. Creo que vas a ser más de esa cifra en un distrito importante y que tiene plena conciencia de lo que significa la salud personal y la salud pública. Que sigas muy bien en lo personal, institucional y familiar. Dale, muchas gracias igualmente. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.